Hola, hola a todos. Vamos a continuar con Persona 5. Y el último día fuimos al castillo, ¿verdad? Bueno, castillo. Fortaleza, palacio, palacio que lo llaman. Así que no me va a dejar nada hacer el gato, porque es un esclavizador negrero que nos dice lo que tenemos que hacer en todo momento y no tenemos cualquier ilusión de libertad, es siempre mentira. Por cierto, ¿la planta está nutrida? Sí, está saludable. Fantástico. El caso es que nos dijeron que había que ir al palacio, pero fuimos al palacio y cuando fuimos al palacio era la gente, no sé si me apetece mucho realmente ir al palacio, así que nos hemos vuelto. Y como nos ha obligado a volvernos, el caso es que dice, no, es que tenemos que ir a la casa de Madarame mañana para, yo qué sé, hacer un poco el tonto. Sin venir muchísimo a cuento, me ha llamado en lugar de escribir mensajes, eso es nuevo. Tenemos el mismo tono para cuando nos escriben mensajes que para cuando nos llaman. Eso va a resultar confuso a la larga. ¡Ey, soy yo! No puedo perdonar a Madarame, pero han... Lo que dijo Anne me ha hecho pensar. Es que ya no me acuerdo qué dijo, así que te voy a dar la razón en todo lo que me digas. Para Yusuke solamente somos una banda de... ¿matones? ¿Quién, tú y yo? Ni de coña. Probablemente. No lo sé. Ya digo, no me acuerdo qué me dijeron la semana pasada. Por cierto, hoy estamos haciendo el live stream en domingo. El sábado no pude hacer porque tenía otras cosas que hacer por la tarde, así que... eso. No lo sé, porque honestamente no me acuerdo, pero probablemente lo sabía. No es lo que piensa, me cabrea solo de pensarlo. La gente buena tiene que aguantar tanta mierda de los malditos adultos que hacen lo que quieren. Claro que sí, el problema son todos los adultos en general. Me pone enfermo. No estoy equivocado, ¿verdad? Dame una... vale, dame lección. ¡Tienes razón! Tenemos que... derrotarles, tenemos que derribarles, tenemos que... a lo mejor tirarles de su pedestal. Todos los adultos, todos y cada uno de ellos. Absolutamente todos. O no lo sé. Dios, es que macho, la obsesión con los adultos, por amor de Dios. ¿Sabes que en algún momento de la vida, Ryuji, te saldrán pelos en los huevos y tú también serás un adulto? Piénsalo. Y si todos los adultos son el demonio, a lo mejor deberías evitar que llegue ese momento, efectivamente, afeitándote las pelotas, pero con cera, para que no salga luego. Así que eso. Es verdad, todos los adultos son el demonio y te cambiará la voz. Gracias. No le digas a Anne que te he llamado, por cierto, en serio. Bueno, nos vemos mañana. Tenemos que buscar a los estudiantes... es verdad, teníamos que buscar a los estudiantes de Madarame para conseguir pruebas, pero por otra... pero luego además tenías que... ir a hablar con Yusuke... para que Anne fuera a hacer lo de posar, no sé qué... es toda una movida que no entiendo muy bien la lógica que han seguido. Pero vale. Está bien, he contentado con Kitagawa Kuno. Dios mío, otra vez el tío este del nombre impronunciable. Voy a aprender a pronunciarlo al final de tantas veces que lo habéis dicho. Pensaba que ibas que era un tío secundario que no tenía importancia. Eso es todo lo que me acuerdo. Ah, no, un momento. Kitagawa Kun es Yusuke. Es Yusuke Kitagawa. El otro tío del nombre impronunciable era otro nombre impronunciable distinto. Vale, perdón. Los confundo. Pero los dos eran alumnos de Madarame, así que son la misma persona, probablemente. He contactado con Kitagawa-kun, llamémosle Yusuke, o puede que Yosuke, sobre posar para él. Todavía estoy esperando su respuesta. Gracias. Realmente no tenía ni idea que se... realmente no tengo ni idea que se supone que tengo que hacer como un modelo artístico, posar y eso. Solo sé tú misma. No hagas nada, literalmente. Cuanto más quieto te estés, mejor. ¿Cubrirte en pintura? Esto es otra posibilidad. Arte moderno. Sé tú misma, no hagas nada, o cúbrete en pintura. Cúbrete en pintura, creo que sí. Aunque de todas formas, es no hagas nada. No hagas nada es literal, quédate para. ¿Cubrirte en pintura?
¿Puedes por lo menos intentar tomártelo en serio? Preguntas tontas... Mira, no tienes que hacer nada de esto. No tienes que... esforzarte mucho, no tienes que tomártelo tan en serio. Solo estamos haciéndolo para que podamos conseguir... chicha, podamos conseguir... remover la basura, digamos. Sacar los trapos sucios de Madarame. ¿Recuerdas? Eso es cierto. Parecía... Kitagawa-kun... dio a entender como que esto era... una... pintura privada suya, sin embargo. Como que esto quiere que sea una pintura... un dibujo, un cuadro privado suyo. Bueno, supongo que... os lo haré saber cuando contacte conmigo. Para su colección artística de desnudos, efectivamente, en su sala secreta. Hey. Buen sitio hemos elegido para reunirnos. ¿Quiere decir esto que he comprado refrescos o no he comprado refrescos? Compré refrescos, esta semana es martes. Y ayer fuimos al castillo barra palacio barra museo. ¿Quiere decir esto que no he comprado refrescos esta semana, verdad? Y nos hemos reunido aquí solo para restregármelo, ¿a que sí? No pude comprar refrescos, me lo imaginaba. He recibido respuesta de Kitagawa-kun. Dice que... quiere que vaya a verle después de clase hoy. Perfecto, probablemente ha cambiado sus planes inmediatamente cuando... solo para que pudieras ir para allá. Tenemos que descubrir... de parte de Kitagawa-kun... si lo que vimos en el palacio es cierto. Lo cual ya intentamos obligarle a hablar el otro día y se negó a hablar, básicamente con las mismas acusaciones exactas que ya lo que ya vimos en el palacio. Que también está el hecho de que lo vimos en el palacio, con lo cual es cierto, o por lo menos desde el punto de vista de la persona dueña del palacio lo es. O sea que esto es... estamos perdiendo el tiempo, yo creo. Pero bueno. ¡Silencio! ¿Ese es el estudiante? ¿Es esta la presidenta del consejo estudiantil? ¿Cómo se llame eso? ¡Ah, Dios! Está hablando con... no puede ser otro. Mishima, como nos delates, te pego. Por Dios. ¿Sabe lo que se hace? He ido directamente a por Mishima. Es que... no te puedes fiar. No te puedes fiar de Mishima. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Pillado? ¿Ha atrapado a Mishima? ¿Como que le ha arrinconado a Mishima hoy? Apestaría si se da cuenta de que estamos aquí. Venga, vamos a separarnos. Está bien, te veo... nos veo luego. Mishima... es que de verdad, Mishima... ¡Oh no, sí! Ahora voy a ayudar muchísimo a los estudiantes fantasma estos. ¡Sois vosotros, ¿verdad? ¡Haré todo lo posible! Oye, ¿sospechas de alguien? ¡Sí, son ellos! Yo me lo creo. Estúpido Mishima. Es bipolar el pobrecico. Por fin hemos... pillado, o por fin hemos encontrado un objetivo grande. No teníamos que haber dejado cabos sueltos. Causar accidentes a la gente que sospeche, solo por si acaso. Venga, vamos a desenterrar un poco de mierda, vamos a... sacar, a airear los trapos sucios de Madarame. Pero tío, han llegado tarde. Lo siento. Estaba pensando en mis cosas y no me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. ¿Pensando en qué? Hey. ¿No crees que Kitagawa-kun tiene que estar protegiendo a Madarame? Quiero decir, viven juntos. Así que tendría que haberse dado cuenta de la auténtica naturaleza de Madarame. El único motivo que puedo pensar del que haga esto es porque Madarame... sabe algo suyo, digamos que tiene... le tiene agarrado por las pelotas. Que conoce algún secreto suyo que puede destapar. Como por ejemplo que pinta cuadros de gente desnuda que conoce por la calle y les obliga a lo mejor a que posen para él para cuadros y tiene una colección privada. Por ejemplo, se me ocurre. Sí, eso es raro. Pero... por eso es por lo que vamos a ir a comprobarlo, ¿verdad? ¿Estás preparada para ser un modelo?
que ya es un modelo ella, se supone, pero para posar. Sí, estoy preparada. ¿Qué quieres decir con que estás preparada? ¿Preparada para qué? ¿No le has preguntado tú? ¿Te parece que está distinta hoy? ¿Te parece que hay algo distinto en ella o a ti? Definitivamente. Para nada. ¿Se ha cortado las trenzas? ¿Las coletas, quiero decir? Yo creo que el modelo está literalmente igual. Creo que no se han molestado en cambiarle nada. Pero vale. Definitivamente. Para nada, en absoluto. ¿Se ha recortado las coletas? Yo no le he notado. ¿Te las has recortado? ¡Oh, qué buena vista! ¿Estáis seguros que el modelo no es exactamente el mismo de siempre, toda la vida? ¡No me las he cortado! Ya decía yo. Ah, bueno, vamos. ¿A qué ha venido todo esto? Tienes que hablar con Yusuke. Oye, si Yusuke se puede quedar el gato, a lo mejor. No sería la primera vez que una persona con un nombre de ese estilo se queda con la mascota del juego. Yo solo digo porque me está invadiendo la privacidad una cosa loca ya. Kitaka Gakun parecía realmente feliz cuando... aceptes posar para él. Una vez que termine... su dibujo... que termine de dibujar... y... se ponga un poco más amigable... debería sacar el tema de Madarame. ¿Te extrañas por otras cosas, Ryuji, pero no por la forma de decir la frase esa de Dan? Pensaba que solo vendrías tú, Takamaki-san. ¿No te pondrías nervioso también si solamente fuéramos nosotros dos? Estamos aquí para vigilarte, así que no intentes nada pervertido, ¿vale? Stop making such odd assumptions. I have absolutely no interest in her as someone of the opposite sex. Dejar de sacar esas asunciones tan extrañas. No tengo absolutamente ningún interés en ella como un miembro del sexo opuesto. ¿Ah? Is there a problem? ¿Hay algún problema? No, not really. No, en realidad no. Well then, let's get started. Bueno, entonces, comencemos. Hey. Kitagawa-kun? Kitagawa-kun? You hear her? ¿La oyes? It's no use. No vale para nada. No cambies la postura. This isn't what we planned. We were gonna catch him off guard and make him spill his beans, weren't we? Esto no está saliendo como planeábamos. Íbamos a pillarle con la guardia baja y hacer que... ya digo, que soltara, que confesara. ¿Verdad? Ya, pero el caso es que hay que ser sutiles. ¡Sutiles! Cuando ya vas ya un rato pintando, no inmediatamente después de empezar. Cuando haya bajado la guardia, no cuando le hemos puesto en guardia, porque hemos venido aquí los dos matones primero. Vigilándole, mirándole por encima del hombro totalmente cada segundo que pasa. Y eso crea muchísima tensión en el ambiente. Y nada más empezar a posar, que ya esté la otra... ¡Oye! 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 ¿Molesta si hago así? ¡Oye! 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 ¿Quieres oír el sonido más excitante del mundo? O algo así, todo el rato. Pues a lo mejor no va a funcionar. ¿Cómo se suponía que íbamos a saber que esto iba a pasar? Sentido común lo llaman. Just gotta wait till he's done. What an effing pain in the ass. Supongo que tendremos que terminar a que termine. A que haya terminado. Menudo. Jodida molestia, sí, ya. Perhaps I should try going outside this room. Tal vez debería intentar salir de esta habitación. Que no te pillen. O estate quietecico. Hmm.
A lo mejor ayuda a que el dibujo sea mejor si soltamos al gato y se lo tiramos a la cara. A que arañe. Probablemente mejore el dibujo así. Nada más que joder. Creo que... ¡Estate quieto, gato! Solamente estar aquí esperando es una pérdida de tiempo. No, si ya lo sé, si yo te hubiera soltado. Esto es demasiado aburrido, así que voy a... echar un vistazo por los alrededores un poco. Podríamos haber sido también sutiles y haber salido con la bolsa como voy al baño y ya soltar al gato, ¿no? El gato se suelte aquí delante de todos. Bueno, da igual. Investiga, gato. Vete a explorar. Va a hacer reconocimiento. Es extraño lo... Es extraño lo llamativa que es esta puerta. Es un estudio de arte, ¿no? Si es, hombre, si es la única puerta que es así de bizarra, vale, pero... ¿Es eso? ¿Y eso es una cerradura? Además es la misma que la de los cofres, literal. Una puerta con un candado. ¿Qué podría haber ahí? ¿Has terminado? Ha cambiado la pose. No, no es bueno, no vale para nada. Si es que ha cambiado la pose, Ann. No tiene la misma pose que tenía antes. Luego, claro, el dibujo no sale bien. ¿Qué? Lo siento, ¿soy yo el problema? No, para nada, solamente es... Bebop y Rocksteady aquí presentes que me están mirando por encima del hombro y claro, distrae. I'm having trouble staying focused today. I'm sorry, but we'll have to resume this another time. Estoy teniendo problemas manteniéndome centrado hoy. Lo siento, pero tendremos que resumir. Tendremos que continuar con esto alguna otra vez. Oh, hell no. How many hours do you think you made us wait? Oh, para ni de coña. ¿Cuántas horas crees que nos has hecho esperar? I'm sorry. We had another reason for seeing you today. We needed to talk to you. Lo siento, teníamos otro motivo para quererte ver hoy. Necesitamos hablar contigo. It's about those rumors regarding your sensei. Es sobre esos rumores que circulan sobre tu sensei. This again. Esto otra vez. That painting I saw at the exhibit. You're the one who actually painted it, right? Ese cuadro que vimos en la exposición. Tú eres el que realmente lo pintó, ¿verdad? That's... Eso... I knew it. Lo sabía. Your sensei seriously messed up. He just thinks of his pupils as tools. Tu sensei realmente es retorcido. Solo piensa en sus pupilos como herramientas. That's why he doesn't give a damn whether he steals their work or physically beats them. Por eso no le importa una mierda si les roba el trabajo o abusa de ellos físicamente. I'll make this clear. There's no point in hiding stuff from us. Lo dejaré esto bien claro. No vale de nada ocultarnos cosas a nosotros. Porque ya lo sabemos. Y realmente esto es totalmente inútil. Quiero que recuerdes, Ryuji, para la próxima vez que diga vamos a investigar en el mundo real las horas que has perdido aquí. ¿Vale? Y a lo mejor se lo debería decir también a los protagonistas del Persona 4. Cuando tenías que ir por el pueblo dando vueltas como un subnormal preguntándole a la gente cosas que ya sabías, básicamente. Pero bueno, da igual. No tengo ni idea de lo que estáis hablando. Así que para que... Para reforzar mi punto de vista, miraré al suelo todo el rato cuando os digo esto. Parecerá más creíble. No puedes ir en contra suya, ¿verdad? Estoy segura de que podemos ayudarte. Stop it. Parar. It's just as you all say. We're our sensei's artwork. Es justo como lo decís. Somos el arte. Somos el trabajo de nuestro sensei. Ajá. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Hijos ilegítimos. ¿No? Tal vez, probablemente. Todos familia. Don't misunderstand me, though. No me malentendáis, ya es demasiado tarde, ya lo he hecho. I offered my ideas to him myself. As such, it can't be called plagiarism. Yo le ofrezco mis ideas a él
por mi propia voluntad. Y por lo tanto no se puede llamar plagio. Sensei is simply suffering from artist's block right now. Sensei solamente está sufriendo ahora del el bloqueo del artista, cuando te quedas en blanco, básicamente. Solamente es que se ha quedado en blanco durante 50 años, tal vez. Dude, still. Tío, aún así. Kitagawa-kun. Kitagawa-kun. Then why are you sticking around? Entonces, ¿por qué te quedas? All his other pupils ran away. Aren't you the only one left? Todos sus otros discípulos huyeron. ¿No eres tú el único que queda? What's wrong with a pupil helping out his master? ¿Qué tiene de malo con que un pupilo? Con que un... joder. Sí, bueno, pupilo, pero vamos. Su discípulo. ¡Ayude a su maestro! There are no victims here. Stop pushing your self-centered righteousness on me. Aquí no hay ninguna víctima. Dejar de intentar forzar vuestra egoísta virtud en mí. Vuestro sentido de lo que está bien y lo que está mal, vamos. Que aquí todo el mundo le encanta forzar su punto de vista en los demás, básicamente. ¡Pero está robando! ¿Y los otros discípulos? ¿Te parece a ti esto bien? La culpa es de los adultos, probablemente. ¿Y qué pasa con los demás? ¿No sabes que hay que acercarse siempre al sol que más calienta? Si los demás se han ido, pues tú también. Y ya está. Tú haz lo que hagan las masas. Evita pensar por ti mismo. Haz siempre lo que hagan los demás. Cuando veas que todo el mundo hace una cosa, pues tú también. Y ya está. Y así no te equivocarás. ¿Y los demás? I'm supporting Sensei as his pupil. Where's the wrong in that? Estoy apoyando a Sensei como su discípulo. ¿Qué tiene eso de malo? Don't ever come here again. If you do, I'll sue you for causing a disturbance. No volváis aquí nunca más. Si lo hacéis, os demandaré por causar una conmoción. Solo te estamos molestando a ti, no hay nadie más. Conmoción. We're not done talking here. ¡Espérate! ¡No hemos terminado de hablar! Then you leave me with no choice. Entonces no me dejéis elección, gracias, Ryuji. Hey. Hey. I'm reporting you to the police. Os voy a denunciar a la policía. I asked Hakamaki-san to be my model today, but I don't recall ever calling you two here. Le he pedido a Takamaki-san que sea mi modelo hoy, pero no recuerdo haber llamado a ninguno de vosotros dos aquí. What the F, man? ¿Qué cojones, tío? Ryuji, stop it. Ryuji, para. Calm down, okay? Cálmate, ¿vale? Damn it. Mierda. Tú también, no defiendes muy bien tus argumentos. Yosuke 2. Porque... pues os denuncio, macho, ya ves. I won't report you, but only under one condition. Si tuvieras a lo mejor argumentos, no tendrías que recurrir a sacar el móvil y hacer el espectáculo este, que está siendo bastante deprimente, también te voy a decir. No, os denunciaré, pero bajo una condición. What's that? ¿Cuál es? I want you to continue being my model, Takamaki-san. Quiero que continúes siendo mi modelo, Takamaki-san. But you said that it wasn't working out today. Pero has dicho que no estaba funcionando hoy. Tú mismo lo estás diciendo, Ann, hoy. That's because I was unconsciously being modest for your sake. Eso es porque estaba inconscientemente siendo modesto por tu bien. However, I have nothing to worry about anymore. If you're willing to bear everything to me. Sin embargo, no tengo nada más de lo que preocuparme si estás dispuesta a descubrirlo todo para mí. Digamos... sí. I will put my heart and soul into creating the best nude painting ever. Volcaré mi espíritu y mi corazón en crear el mejor dibujo de desnudez, vamos. Jamás creado. What? ¿Qué? ¿Qué? Que se despelote. ¿Te lo deletreo? Nude? ¿Desnuda?
To think I'd be able to create a nude painting with my most ideal model. Ah, y pensar que seré capaz de crear un dibujo, un cuadro, desnuda, de mi modelo más ideal. No, en serio, Yusuke, ¿cuál es tu rollo? Todavía no te he entendido exactamente. Of course, you two won't be allowed in, and I ask that you forget about our discussion today as well. Por supuesto, no permitiré que os entrometáis y os pido que olvidéis sobre nuestra discusión, la discusión que hemos tenido hoy también. Vale, pero ahora es hora de poner condiciones nosotros. Luego nos muestras el cuadro, ¿no? If I don't submit a new piece to Sensei soon, there will be some inconveniences. Si no entrego una nueva pieza a Sensei pronto, habrá algunos inconvenientes. Me lo estás dejando ya más claro que el agua, Yusuke, tío. No, es que yo le ayudo, pero habrá inconveniencias. Nude, meaning it'll be without any clothes, right? Why are things suddenly escalating like that? Desnuda quiere decir que no habrá ninguna ropa, ninguna pieza de ropa, ¿verdad? Sí, búscalo en un diccionario, creo que es lo que significa la última vez que miré. ¿Por qué de repente las cosas han escalado hasta este nivel? Because those are my terms. Porque esas son mis condiciones. Porque lo tendré en mi colección privada. Al lado de los cuadros del Monte Fuji lo puede poner, sí. Pero eso... Wait, ain't that bad? Espera, ¿eso no es malo? Ryuji... Bienvenido a hace 10 minutos. Sensei is out during the afternoon while the art exhibit is on, so I can use this place freely. Sensei estará fuera durante la tarde mientras la exposición de arte esté en marcha, así que puedo utilizar este sitio con libertad. I should buy more art supplies. Debería comprar más. Joder. Herramientas artísticas, se me olvide. Cosas de taka y arte. Y ya está, se me olvida el nombre. ¿Me puedes dar un segundo? Of course. I'm willing to wait. Por supuesto, estoy dispuesto a esperar. I'll make time according to your plans, but please come before the exhibit ends. Me adaptaré a tu horario, pero por favor ven antes de que termine la exhibición. No, that's not what I mean. Suplementos. Sí, pinceles y cosas. Y condones y todas esas cosas de arte. ¡Arte! ¡No, no es lo que quería decir! ¿Por qué no me estás escuchando? Sensei, will be returning home soon. Sensei volverá a casa pronto. We're done for today. Takamaki-san, I'll be waiting for you to contact me. Hemos terminado por hoy, Takamaki-san. Estaré esperando a que contactes conmigo. No, no, no. We are not done talking here. No, no, no. No hemos terminado de hablar aquí. Hey, what should we do? Ey, ¿qué debemos hacer? No lo sé. Tenemos que irnos. Para la próxima trae una grabadora cuando te... Deberíamos llevar costumbre de llevar una grabadora o algo en el bolsillo. Además, el móvil no puede grabar voz. Para cuando pasen estas cosas decir, oye, mira, nos están queriendo hacer chantaje aquí a cascoporro. Y se traen unos planes muy chungos en el estudio de Madarame este, por cierto. Básicamente, de forma implícita, nos ha confesado el súbdito este que Madarame abusa de él. Y le roba el arte. Pero tenemos que irnos y eso, supongo. No sé, creo que dos, ¿sí? Sí, maldita sea. Nos ha pillado bien esta vez. Si solamente los móviles tuvieran básicamente almacenamiento ilimitado ahora mismo. Pero claro, como es el año 2000XX, no estamos seguros. A lo mejor vamos con los Nokias ahí jugando a la serpiente. ¿Quién sabe? ¡No os rindáis tan fácilmente! ¿Ah? ¿Ha terminado de ser un modelo? No ha ni empezado todavía. Ya te lo contaremos, gato. Te vas a reír. ¿Un gato? ¡Estúpido! Gracias, gato. El gato ha visto una puerta. Eso es todo lo que ha hecho en el rato este.